Buenas tardes, amigos, y bienvenidos, sigan a este partidazo hoy, la transmisión de EA Sports desde este majestuoso escenario. Al lado de Mario Alberto Kempes les habla Fernando Palomo. Tenemos acción liguera para el partido de hoy. Este partido será una maravilla. Bueno, la verdad que es un placer poderlos acompañar en estos eventos deportivos de primer nivel. Ahí lo tenemos, muchas miradas puestas en este jugador. Puede ser una de las grandes figuras del partido. Otro doblete en el partido anterior. ¿Cómo no va a ser clave en este partido? Mira esos peinados modernos, Marito. Hay uno ahí, ya lo viste, uno de pelo verde en la tribuna. Mira, ahí a la derecha. ¿Me quedará bien algo así? ¿Te parece? La verdad que no tengo dudas, ¿eh? Serías el relator más moderno del fútbol. Así se va a parar el equipo dueño de casa. Para el partido de hoy, 4-5-1 es la elección del modelo de juego. Intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. Los 11 titulares de la formación visitante serán los siguientes. Genera mucha ilusión el ver que por lo menos hay 3-4-3 con muchas ganas de ir adelante. Bueno, bueno, nos ponemos las pilas, que esto ya comienza. Ya era hora que empezara, ¿eh? Estábamos hasta nerviosos nosotros mismos. Y es así como se frena el rival. Ahí va, habilitado para definir. El asistente que levanta la bandera. Es buena esa pelota. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. Puede ser muy buena esta acción del penal. ¡Gol! Lo hizo desde el punto penal. Bueno, en la repetición vemos que el arquero quiso jugársela, adivinar, pero se adelantó un poquito. Y el jugador que pateaba con toda la tranquilidad del mundo define el otro palo. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos.
Corta bien esa pelota. Kamil Grosicki. Será para la otra cuando siguen buscando el empate. Qué cerquita el arco se fue esa pelota y otra oportunidad perdida. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Va el centro hacia el segundo palo. Y el portero neutraliza el ataque. Kamil Grosicki. Sí, se aviva y juego por dentro. Esto puede terminar en gol. Va la pelota al área. ¡Gol! Ahí está el del empate. Vamos a intentar disfrutar otra vez de este centro maravilloso. Yo no sé si la quiso meter ahí, Fernando, pero el cabezazo abajo, donde le duelen los arqueros. ¿Y ahora? A festejar. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Ahí le llega el apoyo. Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. ¡Ojo con esto! Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. ¡Gran pase, puede ser! Se viene acercando. Guarda que la puede mandar al medio. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero, por eso el árbitro dice penal. Atentos que este puede ser el de la ventaja. ¡Gol! ¡Golazo de penal! ¡Gol!
La verdad, Fernando, que ya desde un comienzo, cuando puso la pelota en el punto de penal, ya sabía cómo le iba a pegar, ¿eh? Perfecta. El partido por ahora 2-1. Filtrando bien el balón por ahí. Hay peligro en el pase, ojo. ¿Será que se viene el gol ahora? Ojo que cayó en el rival, pero no la tienen fácil para salir. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Esa es muy buena pelota. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Van buscando la posesión. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Rápida devolución de pelota. Y ahí siguen con la precisión en los pases, uno tras otro. Puede hacerlo. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Grosicki. Disparo que se abre sin peligro alguno. Linda bocha. Mantiene la pelota y se acerca. El centro, el primer palo. Reciben bien en el área, buena. Ha fallado en el disparo y el empate que no llega. Qué oportunidad más clara. Necesita compañía, lo presionan. Y ahí está, este chico no cae. Muy cómodos con la pelota, demasiado cómodos con el resultado. Ahora disfrutan del juego. Y ahora entra por la banda. Esta puede ser, tiene buena técnica para lograrlo. Ahí se quedó tapado en la defensa. Ha cortado bien esa. Pueden abrir más la brecha si logran convertir este tiro de esquina. Deciden jugar así el tiro de esquina. Gran pelota atrás. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas
que a veces no sale todo. Que ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Y el balón que vuelve. Excelente intervención para quedarse con el número 5. Bien, ahí con el esfuerzo, sigue en juego. Qué buen pase ha metido. Es todo un ejercicio de paciencia lo que está haciendo este equipo. Puede meter el centro, atentos. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Porque muchos lo pedían, ha regresado la repe del gol que los pone en ventaja. Lo dejó en el camino. Ahí se queda con la pelota. Kamil Grosicki. Se plantan bien en el campo. Pueden abrirlo. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Si sigue por ahí hay espacio. Va el centro, ese al segundo palo. Habrá tiro de esquina, han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Esta es la repetición de la jugada que terminó emocionando a todos. Qué linda la agarró, qué fuerza le dio, pero se fue afuera. Llueve el córner al centro del área. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Puede meter el centro. Hay bandera levantada. A mí me parecía que partía habilitado. ¿Qué le podemos reprochar? Tiene muchas ganas de marcar un gol, pero tenía pocas chances. Le cobraron posición adelantada. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Kamil Grosicki. Y ahí van los jugadores paseando el balón de un lado a otro de la cancha. Se les nota tranquilos. Si logra sacar este centro, que se cuiden. A sacar desde el fondo ahora. Míralo cómo se ve el muchacho atacando. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente.
Se ha quedado muy bien con la pelota. Atento que se viene la contra. Qué gran servicio. Que no se vaya a complicar, que se quede en ese sector que va bien. Y el centro que termina encontrándose con las manos del arquero. No consigue robar el balón y será lateral. ¡Qué manera de regalar la pelota! Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. ¡Mira esa bombeta que me han dado! Ahí va la pelota al área. Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Señoras y señores, termina el ataque. Esta pelota que se va bailando de un lado a otro en los pies de este equipo es como un vals. Maravilloso lo que ha hecho el defensor. Esa pelota se va por el costado y lateral. Ya está en posición para meter el centro. El pase al palo lejano. El cabezazo y arriba apenas. Uy, qué cerquita pasó. Eso sí que tenía olor a gol, ¿eh? Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. A este chico no lo querés de cuñado, no te deja hacer nada en el área. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Pelota que se va desviada, vaya, se estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. Se viene acercando. Un cambio al medio sería bueno. Se puede venir el empate. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Le ha quedado muy bien la pelota. El árbitro que detiene el juego, parece que fue mano. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Disparo peligroso. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo.
Fue un disparo largo, pero fue mejor la atajada. Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada. Ahí lo vemos de nuevo. Vaya disparo, pero por favor, esa atajada. Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada. El tiro de esquina que cobra Grosicki. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Le vamos a echar la culpa al arquero, Fernando. Era imposible parar ese cabezazo. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Esa pelota es buena, cuidado. Es bueno el balón atrás. ¡Está! Un gol para que crezca la esperanza de remontada. Volvemos a ver repetida la jugada. ¿De dónde viene el pase? A esta distancia no esperaba otro resultado. A 2 en la pizarra, vaya festival de gol. Atentos a la reacción en la tribuna, 4 minutos le han dado al partido. No sé si el árbitro se va a atrever a sacar una tarjeta amarilla ahora. Cuidado que puede terminar en gol. Preciso el balón atrás. Bien bloqueado eso. Se descuidó y lo agarraron en posición adelantada. Eso por querer llegar primero. Si esperaba un segundo más, tampoco hubiese pasado nada. Ahí está, tiene la bocha otra vez. Ahí llegó justo a tiempo. Ahí va y le pega. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero. Para eso el árbitro dice penal. Ahora intentan sumar de nuevo. La tiró por arriba del travesaño. Pasó rozando, Fernando. Por un momento parecía gol. Peligro en el pase, ojo. Es así como llegamos al final de la primera parte, 3-2, un partidazo.
Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Demuestra que tiene ganas. Comienza ya la segunda parte del partido. ¡Qué manera de regalar la pelota! Esa pelota puede pasar al medio. Centro al área. ¡Se extendió! ¡Golazo! ¡Vaya técnica! Acrobática definición para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo. La verdad, Fernando, la definición espectacular. Me imaginaba un buen partido, pero no este festival de goles. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Ahí la entrega de nuevo. Hay oportunidad de cruzarla y hacer daño. Desechando el peligro. Este puede ser un tiro de esquina que ilusiona a algunos pensar que pueden lograr la ventaja. Todo empatado en este partido gracias a este gol que repasamos de nuevo. ¿Y para qué pensarlo? Tal y como venía, de volea a media altura y a la derecha del arquero. Desde el córner la juega corto para su compañero. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Muy buena tapada de este arquero. Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas, pero este es el momento y el público lo sabe. Corner que juega en corto. Es buena la pelota atrás. ¡Gol! Ahí está la ventaja. En esta repetición vemos cómo comienza la jugada. Qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino. Y bueno, después de ahí, el tiro bajo fuerte. Señores, a levantar los brazos y a festejar. ...4 a 3, un solo gol de diferencia, puede pasar cualquier cosa. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa. Kamil Grosicki. Paciente trato del balón. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va fuera.
pelota es de ellos. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Ahí va la pelota en el área. La puede levantar al medio. Atajador impresionante con el disparo y no más. Córner en corto. Y ahí va el pase atrás. ¡Ojo, le pega! ¡Excelente como tapa! Y con lo último evitado que se vaya. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. ¡Prepara la garganta! Volvemos a ver repetida la jugada. ¿De dónde viene el pase? Te digo una cosa. Otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Lo han conseguido empatar el partido. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. Pinta bien si la juegan por el centro. Y con un poco de presión lo ataja bien. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Buen corte, justo a tiempo. Esto puede terminar en gol. Se metió bien entre la línea del pase. Va a tirar el cinto, lleva peligro. Otra vez la bocha cambia de dueño. Funciona la presión. Lateral. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Kamil Grosicki. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. ¡Grosicki! ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Y ahora el córner corto que busca compañero. Cubre bien esa pelota. Acá con esta mano. Y el arquero le niega el segundo. Qué gran oportunidad desperdiciada.
Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Muy bueno el centro atrás. Rechaza y sigue el juego. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Es increíble. Si no fuera por este arquero, este empate no existiría. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Buena intercepción. Toca la pelota con la mano y falta. Se aviva y juego por dentro. Han frenado un buen ataque. Qué desperdicio. Mira el pase que acaba de entregar. Señalado el offside. Es increíble por esa desesperación de llegar ante la pelota. El juez de línea lo vio, le marcó el offside y acá se terminó la jugada. Tapa bien el balón. Y es así como termina el peligro. Esta pelota es de ellos. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. Ahí mueve la pelota, buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. Llegó a poner fin al juego. Ahí va la pelota en el área. El árbitro que pita la falta. No hay manera que le quiten la pelota. Kamil Grosicki. ¿La podrá meter por ahí? ¡Y le pega con un tubo! Tremenda tajada, pero da rebote y sigue. Es posición adelantada. Le quedan 20 minutos al partido. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. El árbitro que marca fuera de juego. Milimétrico, pero igual dará mucho de qué hablar.
La jugada que pudo cambiar el partido, Mario, pero el árbitro levantó la bandera. Sí, lastimosamente para el equipo estaba un poquito adelantado. Todo preparado para que entre el hombre de refresco. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Intentó un pase maravilloso y terminó regalándolo. Y han perdido la pelota ahora. Sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. Llegó la bocha al área y la rechazan. Qué bien parado que estaba para cortar. Ahí se viene y la va a tener. Se le fue el balón nomás. Buena recuperación en zona de peligro. Increíble cómo resiste el rival. Despeja largo la pelota. Bien bloqueado eso. Viene el árbitro que no compre la pelota que sigue. Quedan 15 minutos en este partido. Entra bien y se escapa la pelota, ahora saca de manos. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? Pase elegante, con clase. Este equipo está levantando un muro, una invitación clara a que lleguen a atacarles. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Se viene y no deja de avanzar. Se va metiendo por el costado. Ha llegado bien a bloquearlo. ¡Qué buena acción! No creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión. Esta puede ser la última para ganar el partido. Contundente intercepción. ¡Guarda que voy a gritar! ¡Está! El
fútbol está dando un premio gigantesco a este equipo. Se están quedando con el triunfo. Y la tribuna ya dan el partido por ganado. Fíjate cómo festejan. Fue un golazo. Sí, emocionante y todo lo que digan, pero las defensas son un desastre. 5-4 van. Entra bien y la pelota sale disparada. Están perdiendo por uno con este ataque. Se pueden renovar esperanzas. Atentos que se viene la contra. Bueno, mirá cómo regala la pelotita. Valiosísima intercepción de pelota. Recibe la pelota, pero ya está encimado. Controla bien el balón. La bocha que cambia de dueño. Uy, era buena esa intención. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. ¡Ojo que tiene ganas! ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Deciden jugar así el tiro de esquina. ¡Gran pase, puede ser! Ha sido una muy buena atajada para mantenerse en el partido. Uno para la tranquilidad de los últimos minutos del partido desde el córner. Desde el córner la juega corto para su compañero. Pase bastante peligroso. Se dan cuenta que tocar el balón es lindo. Lo que pasa es que mientras da más toques, es una muestra. ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Guarda con ese, qué buena. Otro tiro de esquina más. Y ahora el córner corto que busca el compañero. Esta no la falla. Gigantesca tajada. Se está terminando el tiempo. Acá puede venir el gol que definitivamente selle la victoria. Córner que juega en corto. Cubre bien esa pelota. Ahí va la pelota en el área. Maravilloso lo que acaba de sacar el arquero. Esos reflejos que acaba de mostrar el arquero son impresionantes.
El córner lo juegan en corto. Se arman para tratar de empatarlo. Pero ahí está, la defensa logrando recuperar. Kamil Grosicki. Bien, ahí en la recuperación. Uy, le han frenado una que pudo ser la última oportunidad. Te digo, Mario, lo veo y a mí me parece que está ligeramente adelantado. Sí, puede ser. Lo que pasa es que es una jugada tan rápido que el árbitro y el asistente, hay que confiar en el asistente. Era buena la intención, pero les cortan el balón. No le queda mucho este partido, se va a terminar, construyen bien el ataque, lo pueden empatar en esta jugada. Parece que el árbitro lo ha visto bien, será córner, el último en tocarlo fue un defensor. Llueve el córner al centro del área. Balón que cae fácil en las manos del arquero. Se han parado muy bien para cortar ese balón. Kamil Grosicki. Se viene acercando. Va por el costado y puede centrar. La tiene pegadita a la raya. Gran bloqueo. Interceptado bien este jugador. Esta lleva peligro. Mira ese tapador, una maravilla. Nada de eso, va a andar comprando el árbitro. Siga, siga. Y aquí avanzan con cierto peligro. Puede ser el del empate. Se puede venir el empate. ¡Golazo! Están empatando el partido en el último suspiro del mismo. Cuando todos pensaban que esto ya tenía dueño, llega el empate. Lindo final de película. Y al final llegó el empate cuando ya no quedaba tiempo. ¡Qué lindo gol! Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Kamil Grosicki. Con lo que queda de partido puede ser de las últimas que este equipo genere para ganarlo. Kamil Grosicki. Hay espacio suficiente para avanzar. Atento que se viene. Le pega. Es impresionante el empuje que tiene este equipo. Las ganas y la fuerza con la que se proponen ir a buscar una victoria que están teniendo cada vez más cerca. Nadie se lo puede creer, Fernando, y menos del equipo contrario, ¿eh? Ha caído el gol. Y esto me parece que ya termina el partido definitivamente.
Y señores, me parece que con este gol ya se le concede la victoria al equipo, ¿eh? Porque fue prácticamente cuando hasta los espectadores estaban yendo. Silbatazo final, lamentable derrota de la visita. Pues la verdad que hay que felicitarlo, ¿eh? Porque no bajaron los brazos en ningún momento, pero no se pudieron recuperar del gol que le habían encajado. Sigan así, muchachos, van por buen camino. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria, es más que suficiente.